Bueno, peros, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión. Ahora estamos haciendo un stream en el canal de Omar One Up y pronto la retransmisión va a estar también en el canal de Songomag. Entonces, si escuchan ruidos extraños es porque se está cayendo la casa. No se preocupen, si se nos cae encima seguramente lo verán y nos volveremos virales. Esa es la idea. Por aquí ya nos están viendo. Ya faltan 9 minutos para que empiece el Nintendo Direct. Entonces, vamos a platicar y vamos a reaccionar en vivo a todos los anuncios que nos ofrezca la gente de Nintendo en este nuevo video, en donde van a estar anunciando muchísimas cosas, ¿no? Sí, ya, qué hype, ¿no? Siempre Nintendo Direct es sinónimo de hype. Es correcto, sí. Perdón si nos ven un poco distraídos, pero yo de este lado tengo mi computadora en donde nos estoy monitoreando y estoy viendo el chat. Y también de aquel lado, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo nos vemos. Sí, nuestro panel, ¿no? Nuestro panel aquí de transmisión. Entonces estamos distraídos. Dice aquí, la instrumental que más me gustó de Tree fue la de Sword Art Online. Adamas. Alicization. Adamas. Adamas. Muchas gracias, muchas gracias. Es la de... Muy bien, muy bien. Casi te sale como en la guitarra. Casi igualito. Entonces, tenemos 7 minutos con 45 segundos para platicar qué es lo que esperamos de este Nintendo Direct. Sí. ¿Qué esperamos de este Nintendo Direct? Nuevo personaje de Smash. Nuevo personaje de Smash 2, ¿no? Uno. La vez pasada, déjenme antes de pasar en qué es lo que esperamos, déjenme decirle que desde la vez pasada ya habíamos planteado la idea de poder transmitir el Nintendo Direct. Y entre que son peras y son manzanas no pudimos hacerlo, pero la verdad es que nos arrepentimos mucho y por eso que es que sí, hoy en día estamos haciendo esto. La verdad es que a nosotros el anuncio de Smash nos volvió locos, de Banjo-Kazooie. Ajá, el anuncio de Smash en donde ponen a Banjo-Kazooie, la verdad es que nos voló la cabeza y la verdad es que sí nos arrepentimos de que nuestra reacción estuviera en medio de toda esa nube, ¿no?, de reacciones que puedes encontrar en YouTube. La verdad es que sí siento que hoy en día espero que Nintendo nos dé una sorpresa de esa manera, para que pues nosotros también nos divirtamos con nosotros mismos, ¿no? Ahora sí, ¿qué esperamos de el Nintendo Direct hoy? ¿Un personaje de Smash? ¿Un personaje Smash? ¿Crees que sea de...? Digo, se ha hablado mucho de SNK, de hecho en Songomag, en nuestra página de Facebook, ya hemos publicado algunos memes con motivo de este rumor de que hay que un personaje de SNK puede ser. ¿Crees que sea un personaje de SNK? Puede ser, ya es que son rumores, también salían que, bueno, había rumores de Banjo-Kazooie y fue real. Es correcto. Pero también ha habido rumores que son falsos, entonces sí. Yo no sé qué pensar. Yo la verdad no soy muy conocedor de SNK. De SNK, sí. Así que si es de SNK, a mí en lo personal tal vez no me cree tanto hype. De acuerdo. Hoy ha trascendido a través de diversos medios, en especial Kotaku, en el cual dicen que hoy Nintendo va a presentar Overwatch para Nintendo Switch. Entonces, también es muy probable que veamos Overwatch, que es este juego de Blizzard que se volvió muy popular, sobre todo en PC, y que hay una gran hay una gran cantidad de gamers que se dedican a hacer todo tipo de contenido, tanto desde streams, torneos en eSports, etcétera, etcétera, ¿no? Dice ahí, Klaus, ¿cómo estás? ¡Ay, dice, Klaus! ¿Cómo estás? ¿De qué se tratará en directo? Pues es lo que... Ajá, es lo que estamos diciendo. ¿Cómo estás, Klaus? Qué gusto verte. Luis Enrique, es mi primer directo tuyo. Estoy por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos esté muy divertido este Nintendo Direct. Ojalá para que sea sí. Un gran directo. Para que sea un gran directo. Un gran directo que nos... Que nos sorprenda Nintendo. Que nuestro primer stream sea algo que nos sorprenda, ¿no? Exactamente. Voy a tuitear aquí que estamos en vivo. Estamos sí. En vivo en el canal de Omar Guanop. Para comentar. Dice Omar, bueno, ¿podrías hacer el instrumental del anime Orange? Es un temazo esa canción. Vi el anime. Y está bien sad. Okay. Pero pues igual puede ser ahí que lo arme. Estaría padre que alguien le dijera, oye Omar, ¿podrías hacer un instrumental?
Es que últimamente ya no he estado tan activo, entonces por eso. Lo que sea, pero hazlo. Sí, ¿podrías hacer un instrumental? No, sí he hecho, nada más que todavía no salen. Ah, eso es cierto, sí ha hecho instrumentales. Simple y sencillamente ya no los publica, pero de que los ha hecho, los ha hecho. Dice aquí, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Es mi Pues primer bien. directo? Ah, bueno, Ah, bueno, y ya lo habías leído. también están, bueno, van a anunciar el evoluciones, ¿no? De Evoluciones de Pokémon Sword Shield and Shield. y Pokémon Sword. Entonces vamos a ver qué tal. Ya conocemos a los starters. Ya conocemos a Starters. los legendarios. Ya conocemos Son unos como legendarios. perros. Zacian y Zamazenta. Exactamente. A ver los Y... nombres de los iniciales. Ah, no me acuerdo de los... Pero es la ranita y los demás. Scorbunny es del Ah, conejito el y los demás. conejito y los demás. Sobble es No la... la ranita. Es correcto. Y empieza con M. Con M. Ay, no mames, ni tu No, no mamá. estoy seguro. Pero bueno. Y el changuito ese que El tiene changuito, palito. es correcto. Estuvo padre el video de cómo lo revelaron ese. Me gustó, me gustó. Pero bueno, ya merito, estamos a 3 minutos, solamente 3 minutos. Ver, siempre empiezan fuerte y terminan fuerte, ¿no? Vamos a ver. Esperamos, esperamos que sí. Así decía Vince McMahon, ¿no? Que desde el principio deberías de mantener, hacer algo fuerte y mantenerlo, tratar de mantenerlo y terminar con lo mejor. Entonces, ojalá y que así suceda. Ya También estamos. van a hablar de Luigi's Mansion, ¿no? Van a hablar de Luigi's Mansion. Yo creo que ese es un juego que a mí sí me tocó jugarlo en el GameCube. Desafortunadamente no me tocó jugarlo en el Nintendo 3DS, a pesar de que lo tuve. Desafortunadamente ahí tuvimos algunos percances que hicieron que evitaran que pudiéramos jugarlo. Ahí Sí, los sustrajeron de manera ilegal. nos asaltaron. Bueno, me asaltaron a mí. A ti. Sí, entonces pues ni pex. Y no, no, ya no pudimos recuperar ese juego. Ya Entonces, no. pero ojalá y Pero lo tenga. conseguí. Ah, sí. Digo, Ah, sí, lo lo conseguimos conseguí. ahí de manera piraña. Pero si están viendo los de Nintendo, esto, mis amigos de Nintendo, su nombre es Omar. Dice y Omar, soy tu fan. Tocas bien chingón la guitarra eléctrica. Man Pérez. Muchas gracias, man. Pepsi Man, es Pepsi Man. Es Pepsi Man. el. Ah, ok, sí, es el. Hubo un juego de Pepsi Un Man, juego no de me Pepsi acuerdo. Man, sí. Sí. Bien viejito, ¿no? Que iba corriendo el güey. Sí, creo que era de Sega, el del Genesis, creo, del Master System, uno de esos. Pero es bien fan. Nosotros también somos fans de. Bueno, no, ya casi Ya no no. tomamos refresco, pero sí. Somos fan de la Pepsi. Somos fans de la Pepsi. Ya casi. Dice Omar, ¿saludarías a mi amiga que se llama Karina? Saludos, Karina, de parte de Luis Enrique. Sí, efectivamente. Pues ya, minuto y medio. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? Ya estoy revisando aquí los últimos detalles. Antes de que nos vayamos en vivo, voy a tener que quitar mi ¿Qué tal se audio. escucha? No, pero tienes que poner el audio. No, no puedo poner el Para audio. que escuches si está muy fuerte el directo. El Ah, audio bueno, del ahorita directo que y lo las veamos. Pero voces. sí, no, si no, no Pero voy sí, a ya poder escuchar después. Sí, yo. pero ya después ya lo. Veamos. Ok. Ya merito, ya no. Un minuto, qué emoción. Nuestro primer Nintendo Direct. Aquí También pueden en. escuchar los aviones. Ah, Una sí, los aviones. disculpa. Estamos ahorita en este El momento primer Nintendo cerca. Direct en el canal de Omar Buenopi, por supuesto, la retransmisión en el canal de Song Omar. Sí. Suscríbanse, por supuesto, a ambos canales. Ahí en ambos canales tienen que darle clic para que vean los covers de música y de videojuegos, casi más de anime. Casi más de De anime. anime en el canal de Margo Nopi. Si quieren saber lo mejor de tecnología, videojuegos, entretenimiento, suscríbanse al canal de Songomag que va a tener justamente este video a perpetuidad. Para siempre. Si es que el copyright no le hace la jugada Ya tampoco. empezó en la transmisión en inglés y En español nosotros todavía no. en español todavía no. A ver, dale chance, dale chance. Híjole, ya vi lo princi el principio. No sé, no sabemos qué es, pero ya No, salió. sabe, no, yo sí ya sé qué es. Es algo que ya Tómala. mencionamos. PEGI Empezamos en esta 18. cadena Vamos, la ahora sí. transmisión de A ver. Nintendo Direct. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Escuchan todo bien? Una, dos, tres. Ándale. Sí, es Sí, Overwatch. es Overwatch, exactamente. ¡Diva al ataque! Yo creo que vamos a tener que
esperar tantito para el regreso, porque no sé si más alto o más. Los héroes nunca mueren. ¡Oh, sí! Estoy con vosotros. PM activado. Detrás de mí. Pilladme si podéis. Pero sí tengo muchos años. ¡Glorioso! Esta es una buena noticia, ¿sabes? Para la gente que le gusta, obviamente, Overwatch, pero para los fans de Nintendo yo creo que les faltaba subirse como al tren de Overwatch. 15 de octubre, muy bien. O sea, ya pronto. Ya le bajé un poquito, ¿se escucha ya mejor? Minasan, ohayou gozaimasu. Nintendo Direct no annai yaku o tsutomemasu, Takahashi desu. Ay, qué güey, está. Paisho ni goran idadaita no wa, Blizzard Entertainment san no Overwatch desu. 今年の10月に発売を予定されていますので、今後の続報にご期待ください。ここからは、Nintendo Switch のヘッドラインです。ご覧ください。Vamos a ver qué es lo que tienen para nosotros. Por supuesto, you gotta see these floors of the hotel for yourself. Luigi's Mansion 3 takes place in a haunted hotel, where every floor has a distinct theme unlike any other. Case in point, Tomb Suites. I mean, a pyramid inside a hotel? Guess we should expect some mummies, harsh sands, and booby traps. As for the other floors, well, there's a disco floor, a pirate-themed restaurant. You get the idea. May not be the usual amenities, but there's a rogues gallery of bosses to check out before you, well, check out. Speaking of amenities, step right up to this all-new attraction, Scream Park. In this party mode, there's a Luigi team and a Gooigi team. With only one Nintendo Switch system, 2 to 8 players can battle it out. See which team can defeat the most ghosts. Collect the most coins by piloting floaties with the Poltergeist G00 and break the most targets. Hey, even Luigi needs a break sometimes. Luigi's Mansion 3 opens its doors on October 31st, just in time for Halloween. Get a load of this new free-to-start Kirby game. Kirby, 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 and Kirby are teaming up again to face tough bosses. We're calling it Super Kirby Clash. Take up quests in town, and collectively, you and your team will pick 4 jobs. That's right. Get your weapons, get your gear, and get ready. Some mighty tough enemies await. There are more than 100 quests. So, get a look at your enemy and make sure you have the right jobs for the job. The key to victory is to know your role and work as a team. You can play alone, together on one console, team up via local wireless, or even play online. It'll be time to unite with friends and players from around the world and overcome each challenging quest when Super Kirby Clash launches shortly after this presentation. And hey, it's free to start too. This long-awaited, recently released RPG is getting a remake. After 25 years, fans of the Mana series can look forward to the HD remake of the third game in the trilogy, Trials of Mana. From 6 different characters, you'll choose a protagonist and 2 companions. The ones you choose will determine which of the interwoven stories you'll follow through this reimagined world. Now you remember what will happen to dear Jessica if I die. This interference will not be forgotten. As each character advances, they'll have the opportunity to switch their class, allowing them to learn stronger special moves and spells. Y es que en aquel entonces que era Super Nintendo, show your dark side and picking your class to change your character's appearance and abilities. Unlike the classic version, characters have full range of movement, including jumping and combo attacks for each member of your party. Once again, the wheels of fate are beginning to turn. ¿Cuál fue tu primer RPG, Mario Luigi? Mario Paper. Paper Mario. Find Mario out what's in store for the beloved world of Trials of Mana on si April 24th. Y está bien chiquito, ya ni me acuerdo.
Just what happened to the crew of this doomed ship? Se ve muy gamboyesco. The Oberdin vanished at sea in 1803, only to wash up 4 years later in Falmouth, England, with no sign of survivors. The fate of the crew remains unknown. As an insurance investigator for the East India Company, you must board the ship and uncover the mystery of its disappearance and return. Your analysis will rely heavily on one less than ordinary device. Use the power of the Momentum Mortem pocket watch to turn back time and witness each soul's last moment. You bastards may take exactly what I give you! Explore the ship. Observe the situation. And record your logical deductions. Without you, como the true tale will never como be told. De, como de estar descubriendo las pistas, what así? Brought the Oberdin to such an end? Tiene una pinta así como muy de cómic, ¿no? Ándale. Little by little, está como raro, tease así como apart que the misfortunes de of the ship and its crew al, to solve the mystery. Al hacer algo como muy diferente de a lo que estamos acostumbrados. ¿Sabes? Aquí se me hace como Return de... Return of the Oberdin arrives on Nintendo Switch in autumn 2019. Ah, ok. La visión de alguien que no ve. There's a small town out there with a big secret. Ah, es Layton, ¿no? Never ah, leave okay, town. No, sí. Game Freak, yeah. That is the rule agreed upon by the people of this peaceful town and the castle protecting it. One day, there suddenly appeared a giant monster. Que por cierto, to defend Game the townspeople, creadores de Pokémon, one boy named Axe will stand up to face it. And the only weapons he'll need are ideas. But to win one of these battles, you must know when to use them. Strategy is everything if there's any hope to win. During battle, you can move around to garner support from townspeople. Take advantage to gain the advantage. No, y aparte sí se ve como la cierta influencia de. Seize every opportunity to protect your town in this new RPG from Game Freak. And almost all the music in the game was composed by Undertale creator Toby Fox. Hey, puros marips. No, no es cierto. Little Town Hero will make a stand on Nintendo Switch October 16th. You can preload the game from Nintendo eShop shortly after this presentation. Y por ahí también va a estar saliendo Banjo, entonces. Mira, hablando de... Autumn is coming to Super Smash Bros. Ultimate. Por favor. We can finally confirm the release date of Challenger Pack 3, Banjo and Kazooie. Fecha de lanzamiento confirmada, 16 de octubre. And the release date is 5 de septiembre ya. After today's mañana, Nintendo Direct, we'll broadcast a video detailing ya how to use Banjo and Kazooie, oh featuring God, the game's director, de... Masahiro Sakurai. Oh my God, as a special qué treat, sorpresa. The video will begin immediately following the Nintendo Direct you're watching right now. To tide yourself over until the release of Banjo and Kazooie, please check it out. Boy, tutti. Sí. But first. Pero antes. Oh, sí, sí, ya lo estoy viendo. Ahí viene. Oh. ¿Va a ser un personaje viejito del Game & Watch? De Super Nintendo. Del Neo Geos SNK. Aquí está, SNK. Ya es algo de SNK. Sí. Sí, sí, fue verdad. Mai Shiranui. Oh, sí. Alguien de King of Fighters viene. Yori. Ay, lo peor del caso es que no, ¿cómo se llama? Ah, mira, cómo están peleando por la invitación. Ah, ya. No conozco a todos los personajes. Yo no soy de los que jugaron de King of Fighters. Ay, a todos se les va. Sí, a todos. Ahí sí, son sí. Bien mancos todos. Es Kira, ¿no? Vas a ganarte el odio de mucha gente. Ya estoy igualito, Kira. Mai Shiranui, por supuesto. Pues es que no puede ser quien, nadie más. Terry. ¿Sí? No, pues no sé. Es
sí, seguramente ahorita muchísima gente va a estar gritando durísimo. Y Fatal Fury. Bueno, obviamente también salió en este, ¿cómo se llama? En los juegos de The King of Fighters. Ahí era como el mini Smash de SNK. En noviembre, ya muy pronto. So, falta uno. Terry Bogard from Fatal Fury is joining the battle. Mañana. That means we've revealed four of the five fighters included in lo the Fighters Pass. Lo cual genera un problema porque nosotros tenemos really comprando el DLC y ya necesitamos comprarlo para mañana. Anuncio especial. Ándale. We're happy to confirm the development of more DLC fighters for Super Smash Bros. Ultimate. Outside the five fighters included in the Fighters Pass, we can confirm that other new fighters are in development. The battle isn't over yet. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿eh? Más todavía, aparte de los... ¿Y cómo está? Sí. Va más rápido la transmisión de... さらなる追加ファイターについての詳細は後日改めてお伝えします. 引き続き Nintendo Switch のヘッドライン です. Muy bien, ¿eh? It's about time to wake the Windfish in The Legend of Zelda Link's Awakening, which means the next big adventure on Nintendo Switch is fast approaching. You'll meet some strangely endearing islanders, face a series of puzzling tasks, and encounter some oddly familiar faces. Whatever happens, help Link escape Koholint Island before its mysteries get the best of him. With the all-new Chamber Dungeon, you can place chambers earned on your adventure to arrange your own dungeons, add in plus effects that alter chambers, and save chamber dungeons to a compatible amiibo figure featuring a character from the Legend of Zelda series. That way, your friends can play them. Be ready. The Legend of Zelda Link's Awakening will launch on September 20th, and the new Link amiibo will be available that same day. Pre-order it from Nintendo eShop now. Earn double gold points. You know the hero's might from Super Smash Bros. Ultimate. Now join his adventure. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition is exactly that. The most complete version of a sprawling adventure story that allows you to choose between HD and 2D graphics. Travel to past Dragon Quest worlds. And experience new character-focused stories. The day the game launches, free downloadable content can be found in the Champions Pack, including consumable items and more equipment that can change the appearance of party members. An RPG giant draws near. Dragon Quest XI S, Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, journeys onto Nintendo Switch September 27th. Until then, you can prepare for your adventure with the free demo on Nintendo eShop. Un momento, esto sí es importante. Un momento, esto sí es importante. Pero está bueno, o sea, sí, el demo sí me gustó. Looking for more Fire Emblem goodness? Then say hello to Tokyo. Viaja a Tokyo. The worlds of the Fire Emblem series and Atlas games have crossed paths, and the result is coming to Nintendo Switch. The story takes place in modern Tokyo, where creative energy is so abundant, it's materialized into something called Performa, which attracts wicked mirages to suck it out of people. Ahorita, you'll face off against this threat as up-and-comer Itsuki Aoi and his friends who are trying to make it in the entertainment business. Fire Emblem characters like Prom and Sita will join you from another dimension. Together, you'll wage deep turn-based battles, blending the combat of the Fire Emblem and Shin Megami Tensei series. And, in the Nintendo Switch version, there's a new song that wasn't included in the original. Sí, o sea, be sure no to check out the other new features, from the new story eso, elements to the characters joining you in battle for the first time. Hey, is that Tiki? Sí, con un lugar Tokyo muy Mirage moderno, Sessions muy Sharp FE fancy. Encore releases January 17th, 2020. You can preload it from Nintendo eShop shortly after this presentation. Welcome back to where nothing is what it seems. Boston, 2019. It all begins again when FBI agent Aaliyah Davis opens an investigation into an old serial killer case. She also opens a door to the unknown.
A door that also takes us back to New Orleans, 14 years ago. Eternal Darkness. Here, our story follows an FBI agent who goes by the name of York. Seguramente no tiene que ver, the journey between past and present will take Aaliyah and York on a winding path. But what lies at the end? Will it be truth or madness? Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, boggles and beguiles on Nintendo Switch in 2020. And now for the shocker. The original game in the series will launch on Nintendo eShop as Deadly Premonition Origins shortly after this presentation. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition is finally coming to Nintendo Switch. Check it out. Larian Studios Games. Digo, desconozco dónde haya salido el 1, pero puede haber salido, no sé, en sí, PlayStation. Pudo, o en PC, ¿no? O en PC. Y tuvo mucho éxito y ya lo sacaron como multiplataforma. Exactamente. Ahí tienes tu, ¿cómo se llama? Pretexto para que te compres tu Switch. Tu Switch, porque este, puedes jugar con varios Switch. Y el que tenemos es mío. Sí. Ahora con los precios de la también ya estás super comprar el tuyo. Ok, ya. Saludos a nuestros amigos de. Saludos a nuestros amigos de la también que seguramente les quedamos sorprendiendo. Mira, otro que está luego. And now for a message from Bethesda. Ah, mira, Bethesda. Hey Nintendo fans, Pete Hines from Bethesda. On behalf of everyone at id Software, I'm excited to announce something really cool that we have coming to Nintendo Switch later this year. I'm sure many of you have fond memories of spending countless hours playing your favorite games on Nintendo 64. Well, this year is the 25th anniversary of Doom, one of the most popular first-person shooter franchises ever. And to celebrate, we're re-releasing one of our favorite games, Doom 64. For the first time since its original release in 1997, Doom 64 will be officially available on a Nintendo console. Relive your crusade against the demons in more than 30 action-packed levels. Sí lo jugué en su or if you're a newcomer, no lo experience es que the retro jugaba, first-person poco. Shooter that helped make Doom one of the most popular shooter fan. Franchises in history. Obviamente yo lo jugaba con él. En aquel entonces me gustaba más este GoldenEye, pero Doom 64 will release on Nintendo Switch on November 22nd this year. Introducing a brand new IP from developer Hi-Rez Studios, Rogue Company. To most of the world, Rogue Company is a rumor at best, but its operatives are the real deal. And as one of these elite specialists, you'll face challenges which will require your specialized abilities and tools to combat the infamous organization Jackal. Play against friends or match up with a similarly skilled team online in a variety of objective-based game modes. Whether you wield guns, gadgets, or melee weapons, your playstyle will depend on your choice of mercenary, which can be fully customized. There will be plenty of modes, maps, weapons, skins, in-game events, and more. When Rogue Company sneaks up on Nintendo Switch in 2020. いかがでしたか？次はシリーズ完全新作ポケットモンスターソードシールドです。今回は冒険をより楽しくする情報をご紹介します。こちらをご覧ください。ポケモンソード and ポケモンシールド take place in the Gala region, a scenic land where people and Pokemon work together toward a prosperous future. Among them, you'll encounter new Pokemon and meet new people throughout your adventure. Super ultra y mega y bien. Today, we'll cover four features you can look forward to. First, customizing your look. Once again, the latest entry in the series lets you pick your outfit. This time, it's not just tops and bottoms, but a wide variety, including outerwear and gloves. Branding dentro del juego de Pokémon. Plus, you can change your hairstyle. Barbie or put on a little makeup. There's a lot more to becoming a champion than simply honing your battle skills. You've got to look the part too, don't you think? ¿Vas a poder hacer Ash? Second, Pokemon Camp.
During your journey through the Galar region, you can camp anytime at Pokemon Camp. While you're there, you can play with your Pokemon. And as you get to know them better, they'll also improve in battle. Additionally, in the wild area, you can visit other players' camps too. Feel free to bring along one of your Pokemon and hang out with up to three other players at the camp. We definitely recommend interacting with another player's Pokemon. Third, curry on rice. Pokemon Camp is also a great place to cook up a dish that is very popular in the Galar region, curry on rice. How your curry turns out and what type it is ultimately depends on which berries and other ingredients you use, not to mention the heart you put into it. There are more than 100 types, and each one you cook up will be registered in your curry decks. The goal? To master the art of curry. What's that Pokemon doing here? And fourth, we'll introduce some new Pokemon discovered in the Galar region. First is Poltegeist. Normally, it makes a home for itself by hiding amongst tableware at hotels and restaurants. Its body is made of teeth, complete with its own aroma and flavor. It may even allow a trusting trainer to taste its teeth. This ghost-type Pokemon also has a special ability called Weak Armor. Next, another new Pokemon called Cramorant. This flying and water-type Pokemon has one huge appetite. It will swallow anything it can fit in its mouth. When it uses Surf or Dive during battle, watch as it rises from the water, along with the catch in its mouth. If it takes damage in this state, it'll retaliate by spitting out its catch at the attacker. This is Cramorant's exclusive new ability. Gulp Missile. Lol. And that's all we have to share with you today. Pokemon Sword and Pokemon Shield will launch on Nintendo Switch November 15th. いかがでしたか？発売まであと2ヶ月となりましたが、ガラル地方での新たな冒険にご期待ください。さて、任天堂スイッチオンラインの正式サービスが開始され、そろそろ1年となります。スーパーニンテンドー。任天堂スイッチオンラインでは、これまでさまざまなサービスを提供してまいりました。そしてこの度新しいサービスが加わります。スーパーファミコン、任天堂スイッチオンラインです。Sí, no, ya soy super fan. Ya, ya no quiero hoy. Hoy, por favor. Nintendo Switch de hoy, A Link to the Past, por supuesto, es mi favorito el, de la serie. ¿Dijiste el Mario RPG, no? El Mario RPG. Uy, si fuera el Mario RPG, por favor. Y pues, como tenemos Switch Online, sí. Todo esto ya lo tenemos, ¿no? En teoría deberíamos que no lo den a subir de precio. Buen punto. Mira, Super Ghost and Goblins. Los cheats. Los cheats, mira. Bueno, es que para mucha gente no. A ver. Star Fox 1. Kirby's Dream Land 3. A ver, Spinal Wings. ¡Super Metroid! ¡Vientos! No está Mario RPG. Nintendo Switch Online に加入されていれば、無料でお楽しみいただけますので、ぜひご体験ください。Sin costo adicional. Bien. Ahí está el control. Muy bien, me gusta. Gracias. Se agradece mucho. Nintendo Switch Online 専用のコントローラーも発売いたします。充電はプロコントローラーのように USB ケーブルで行います。USB-C。このコントローラーは Nintendo Switch Online 加入者限定商品として販売いたします。詳しい情報はウェブサイトでご確認ください。当時と同じコントローラーで遊んでみるのはいかがでしょうか。引き続き、任天堂スイッチのヘッドラインです。La compra del control. Sí, digo que sí. Oh! Sure, you know Tetris, but can you survive this? Nintendo Switch Online members, the large-scale puzzle battle game Tetris 99 is getting a free update. Tetris 99 Invictus is here, siempre. And not for the faint of heart. Pero... You can't even play it until you achieve Tetris Maximus status. Invictus. Can you survive against the best of the best?
Ah, y te va a rankear. Sí, te va a rankear para poder. By clearing these missions, ah, mira, eso también está entretenido para que diario estés ahí jugando. Es normal, ¿no? En un juego de esos que te hacen jugar diario. Sí. Beyond that, the second wave of paid DLC is here as well. In two-player share battle mode, pass a Joy-Con controller to a friend for a two-player game against each other and the CPU, and get together with friends to battle via local wireless on your Nintendo Switch systems in local arena mode. The version 2.0 update for Tetris 99 will be released on September 5th. Sí. Igual que a package version, including the game, DLC, and a Nintendo Switch online 12-month individual membership will be available somos September 20th. Somos bien fans de Banjo desde que salió el día 1. Mario and ah, Sonic yo pensé que era algo diferente. Es Mario y Sonic de... Mario and Sonic este, ¿qué se llama? ¿Habéis visto que van a tener skin, no? Sí. Skin de 8 bits. There are more than 20 events, including the 100 meter, karate, football. Siempre, para mí, los juegos de Mario y Sonic, que en los Juegos Olímpicos han sido tu super ajenos, ¿eh? O sea, no, nunca los he jugado. Y se ven bonitos y todo eso, pero todas las personas que he tenido la oportunidad de convivir, que han jugado eso, no, ninguna me ha dicho así que digas, ay, wow, tienes que jugarlo. They're all new, all retro, sí me gusta. And very refreshing to play. On top of that, there are new minigames, unlockable characters, and a story mode in which Mario, Sonic, Bowser, and Dr. Eggman must escape from a game based on the Olympic Games Tokyo 1964. Tienen que echar toda la carne en el asador, siendo que estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Claro. The next Daemon X Machina demo will be here sooner than you think. Machina. Ahead of the game's release next week, the free demo version Daemon X Machina Prologue demo will be available for download. Hay un juego muy parecido a ese que hizo, creo que fue Konami o Capcom. Este, para PlayStation 2, que era muy popular, ya ni siquiera recuerdo su nombre, pero era puro mecha. Puro mecha. If you've never played an action shooter game like this before, and you're wondering what they're all about, this is the perfect time to take one for a test drive. A key feature of this demo is the co-op mode for up to 4 players, and we're happy to report that it can be played via local wireless. Son of the Enders se llama. So, gather your friends. Sí me acordé, yo pensé que no me iba a acordar. Make the bosses feel like the little guys. The full game will also support online play. Era muy be ready by customizing dos, your arsenal and honing aquí, your skills on aquí, missions. Aquí. No, no, what no hides beneath Japón, your aquí. Arsenal's armor? A god or a demon? ¿Qué falta? Daemon X Machina will be ready for action September 13th. Algo que no nos imaginamos porque ya SNK ya pasó. So fun, it's back el aclamado clásico de Star Wars. Kyle Katarn, agent of the New Jedi Republic, Knight, is our mira. Only hope to stop a rogue yo jugué Jedi. El primero. Get your lightsaber at the ready, blaster in hand, Lone Knights of the Republic. And prepare to wield the full power of the Force. Courtesy of Aspyr, the full single-player experience of Star Wars, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, is coming falta? To Nintendo Switch. Algo que nosotros September no... Ah, 24. Pues Zelda. Zelda, Breath of the Wild 2, yo creo. We've got new details on some upcoming games. Sí. Ese es lo de todos, ¿no? The Witcher 3. The Witcher 3. Juego del año, ¿no? De hace unos años. Tracking down a living weapon known as the Child of Prophecy. You'll have a whole world to explore. Entonces ya todo el 15 de octubre. Todo está en octubre. When the Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition comes to Nintendo Switch on October 15th. And all downloadable content. Yo pensé que lo estabas adivinando. Dije, no, ya todos el 15 de octubre. Become the most feared pirate in the Caribbean in Assassin's Creed 4 Black Flag. 15 de octubre y mañana, ¿no? Transform into the ultimate assassin hunter in Assassin's Creed Diciembre. That's two action-packed games for one great value, with all past DLC and new features like touch control and motion aiming, coming exclusively to Nintendo Switch and Assassin's Creed The Rebel Collection. Pero sí es súper, súper lineal. Battle for survival at the edge of a savage frontier in the online free-to-play action RPG Dauntless. Whether you're a veteran looking to take your slayer on the go, or a rookie ready to forge your legacy, you'll hone your skills, craft and customize hundreds of gear options, and team up with other slayers to take down boss-sized behemoths. As you can see, the folks at Phoenix Labs are adding loads of new content in anticipation of the game's launch on Nintendo Switch, and there's plenty more on the horizon. Lo único malo es que nunca tengo tiempo para jugarlos. O sea, los puedo comprar y nunca jugarlos. Open your calendar. Saca el calendario. Lo malo es que nunca los puedo comprar. Mira, aquí hay juegos ya de 2020. A ver. Desde ahí dice saca el calendario, eso quiere decir que ya no son los de octubre.
A Just Dance 2020. Sí, es 2019. Sí. Clásico ese, cada año hay uno nuevo. Es el Reed Forza Out. De... Es el Forza de Codemasters. De Codemasters. Sí. Farming Simulator es un juego que todos estamos esperando. Sí. Ni no Kuni. Ese dice que sí es bueno, ¿no? Sí, la verdad es que... Digo, yo nunca lo he jugado, pero... Lo clásico. NBA, ese no. No. Qué bonito es el Switch Lite. Qué lástima que no se puede poner en la tele. Sí. Call of... A ver cómo se pronuncia eso. Cthulhu. The Out of Worlds. Se ve como Fallout, ¿no? Algo Fallout, ándale, se parece. Devil May Cry 2. Devil May Cry 2. Y que tiene una base de fans muy grande. Vampirito. Vampir. ¿Qué sigue? Animal Crossing. Animal Crossing. Eso es todo lo que tenía que... ese es el main event. No, falta algo. Falta el... Todavía no nos vamos. Viene algo más. Te voy a ser sincero. Sí jugué Animal Crossing. No me gustó. Es horrible. Te vas a ganar el odio de muchos. No, discúlpenme, pero es que... Yo no lo jugué, no lo he jugado. Yo el que jugué fue el de 3DS. New Leaf. Ajá, y la verdad es que te tenían que... tienes que estar en cierto lugar a cierta hora y muchas veces no tienes tiempo para jugar a cierta hora, entonces... Hay veces que te atorabas en el juego. Thank you for choosing the deserted island getaway package. Okay. No, no es para mí. Relaxing time in a haven of nature awaits. Te tengas que estar en un momento exacto, en un día exacto, ¿sabes? Participating in the getaway package, the time's come to get into the groove of deserted island life. Es como Los Sims, ¿no? It may be a deserted island, ¿no? But the resident es que no jugué Los Sims. Jugué Sim City, pero no jugué Los Sims. Y eso que fueron muy populares. Pero diferente, yo creo que sí. Yo creo que Los Sims es diferente porque aquí tú controlas el personaje y Los Sims no. Los Sims controla su entorno y Los Sims van caminando solitos y hacen su vida. No, sí, Los Mujeres. Es igual que Sim City. Sim City también se va formando. No, en Sim City sí, pero en Sim City los mueves a los niños. No. En Sim City ellos van, tú tienes que ir acomodando su casita y todo eso y ya ellos hacen su vida. Como nunca no somos tan no, la verdad es que no. We're going to need o sea, yo no lo jugué, pero sí me acuerdo que era así porque era muy parecido eso, esa parte a la de Sim City, que tú no podías hacer nada sino tenías que construir las casas. No, ni siquiera construirlas, tenías que poner en dónde era el lugar asignado para las casas y solitas se hacían. Y entre mejor lugar, más prosperaban. Entonces tú tenías que hacer como que todo el escenario fuera próspero para que tu Sim viviera contento. You can craft more items. Feel free to place furniture inside or outside. You can fine-tune the arrangement so that the decor expresses your style. De hecho, sí jugamos uno de Los Sims. And you can fully enjoy the deserted island life. Uno de Nintendo DS que nos mandó Electronic Arts. Hace mucho tiempo de que era de playa y que tú tenías que ir como que a construirle su casa y todo eso. In addition to the usual in-game currency bells, you can also earn Nook Miles through the Nook Mileage program. You can exchange your miles for special items and recipes. You'll earn miles through a host of activities on the island, so be sure to take advantage of this program. Disculpenme si no me veo emocionado por este juego, la neta no. O sea, sí, Nintendo me vende muchas cosas, pero esta no. Catch some bugs. Tend to flowers. Y creo que le dedican demasiado tiempo. Pero bueno. No, pero sí, yo creo que sí tiene gran base de fans, ¿no? O sea es más, hasta el de Smash es molesto. ¿El de Smash qué? El aldeano. El aldeano de Smash. Es bien trabador, ¿o qué? Es trabador y no. La otra, la perrita, ¿cómo se llama? ¿La canela? También es esa cosa, que la caña de pescar que se lanza. The scenery changes with the time and weather.
¿Cómo me cambia con la hora y el otro? Ándale. Es lo que te digo, ¿no? Es, no. Rainfall. And enough wind to shake. Y muchos dirían, ay, qué innovador y todo eso. Sí, pero también te hace que tengas que jugar eso tanto en la hora. Si estás trabajando todo el día y solamente tienes tiempo de jugar en la noche, no puedes disfrutar de todo el juego. Sociable types who live together on the same island can play simultaneously. Up to 4 players at a time on one system. We hope you enjoy living together and working together yo, in the jugado, same space. Yo sí le doy una oportunidad a ver with qué a tal, local wireless or internet connection, you can travel to another player's island for a total of 8 players in one visit. The whole scene feels meant to be. Why not snap a photo with everyone and make it a lasting memory? Pero sí, no se ve... Así como que te mueras por jugarlo, ¿no? Ah, no más, como que te vas a gastar 1,600 pesos en un juego. What we've shown you here today is truly just the beginning. There's so much more waiting to be discovered. So many activities, animals to encounter. Le voy a dar una oportunidad. Son 1,600 pesos. Mejor otro día. We can't wait for you to experience the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Yo tenía el Star Fox 64. Mira, aquí está Marcos Sama Sensual Fanduber. Dice, oh por Dios, a él sí le gusta. A él sí le gusta. Sí le gusta Animal Crossing. Pero eso lo puso desde el Luigi's Mansion. No, hace un minuto. Hace un minuto. O sea, yo no lo he jugado, pero a ver. Si no llega a costar 1,500 pesos. Ahí está. Ya, ahí está. Ahora sí, el último. The Legend of Zelda, Breath of the Wild 2. Ahí está. No. ¿Sí? No, eso no es. Sí, luego se escucha el. No, ah, no, es que Xenoblade. Se parece. ¿No? Parece Monster Hunter, ¿no? Xenoblade. Do you wish to change it? Huh? Do you feel it? The future. La edición definitiva. Ese era el último anuncio. No, pues... Qué barbaridad. Ese juego era de Wii U, ¿no? Y también salió en 3DS. Pero nada más el XL, ¿no? En el New. Ajá, en el New. En Wii de 発売 された Monolith Soft 開発 の Xenoblade Definitive Edition として Nintendo Switch で生まれ変わります。来年2020年の発売を予定していますので、今後の続報をお待ちください。本日の放送は以上です。¿Alguien dijo que se iba a ir? Bueno, ¿dónde está mi Monster Hunter? Sí. Sí, no hay Monster Hunter, ¿verdad? Para Switch. ¿Eso sí? No sé. No sé. Peggy 12. Van yo. Nos vemos, Omar. Me encantó estar aquí. Nos vemos en otro directo. Hasta luego, Luis. Nos vemos en el próximo video. Por supuesto, nos vamos a quedar a ver a Banjo. Somos fans de Banjo, entonces. ¿Qué pasa con el remake de Super Mario Sunshine? No, no hubo el remake. Aunque sea el 2, aunque sea, ¿no? También sería bueno. Sí, Super Mario Sunshine 2. A mí no me gustó Mario Sunshine. Bueno, me gustaban mucho los niveles en donde detectaban el Flux. Esos eran los mejores niveles. Listo, ya. Perdón, nosotros estamos distraídos. ユーシャの使い方では、やっぱりプレイ画面は私一人だけだったんですね。一人でこうやってコントローラーを触って遊んでました。ユーシャの場合は実は呪文とかをそのまま使うとですね、コマンド選択で、そのままだと盾とかで受けちゃうんですね。なので、わざと受けられるように後ろを向いたり技を出したりということをこっそりしてました。 Es como cuando juegan
ajedrez, ¿no? Contra tu equipo. Ándale, que son varios, ¿no? LR botón, machete, ¿qué les pareció a ustedes el Nintendo Direct? Eso es algo que no hace nuestro campeón mexicano, ¿no? ¿Cómo se llama?実は昔、98年に、バンジョー自体はディディーコングレーシングというその1年前の作品に出ていました。その後、バンジョー&カズイの大冒険が出た後、バンジョー&カズイの大冒険2、そして日本では販売していませんが、ゲームボーイアドバンスの作品で2作出ています。ガレージ大作戦。 バチェシカチバチェ、Xbox で出ています。ご存知の方はご存知かと思いますが、バンジョー&カズイの大冒険は今はマイクロソフトの著作物ということになります。マイクロソフトさんは任天堂と関連を考えるとやっぱりライバルプラットフォームなわけですよね。その上で 気持ちよくバンジョー&カズイの使用を賛成されました。それは非常に感謝をしております。ヤシャさんもすごく歓迎ムードでした。ああ、今すぐなら Xbox で遊ぶことができます。いいし、ロエチョ。ヨイタ。任天堂の番組で出てしまいますが、Xbox。ああ、見らけりんど。ヤシャさん、日本人リスナーさん。 曲についてです。バンジョー&カズイの大冒険の本編は全体的に完璧に調和の中ですね。そのまま入れてしまうと、Xbox的に見えないんですから、今回はアレンジもがまず。そのアレンジBGMをいくつかこのプレゼンの中でもBGMとして流していきたいと思います。せっかくですから、この辺に曲名など、 出してきますので、ロケーションもストーンジュトゥエレス、桜井。あ、ベラベル。ビエン。ああ、ポルスポエスト。これがスマブラにおけるバンジョー&カズイです。カズイです。製品版とはカメラが違いますが、それは 今回特別なロムを使っていますので、その辺はご了承ください。テンパ来たチャパラだな。原作におけるバンジョー&カズイのアクションをいろいろと入れています。例えば、これカズイダッシュ。あとジャンプについてもトンボ返りジャンプとか羽ばたきジャンプみたいなものを元にしているようなものは。イワリットケラリヒナル。弱攻撃は爪爪パンチと言います。 原作でもこういう感じでやっていましたが、今のアクションに合うように、いろいろとモーションについては強化しています。そして百裂攻撃はキツツキアタック。ダッシュ攻撃はドンキーコングを使います。ローリングアタック。これに関しては、これ使います。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 これ使います
一応こう引き打ちみたいなことができたりしますが、打ち続けるとだんだん卵の威力が下がってきますので、マイクロソフトでしたこれ、しゃがんだりシールドボタンを押すと戻ります。次に横必殺技がワンダーウィングです。原作でもそうだったんですけれども、無敵で突進する技ですね。かなり強くてLas 10 se te acaban, ¿no? Se te acaban igual que en el. Pero las agarras o se rellenan, ¿no? Yo creo que se deben de rellenar, ¿no? Ahí está, mira. 5 枚で今使い切りました。使い切ると自分がミスになるまで使えます。Ah, hasta que te lo queden.頭の上にしか表示されないので、使用回数についてはよく、頭の中に叩き入れる必要があるかと思います。復帰技にも使えますし、かなり打ち勝ちやすいので弱点とかはそんなにないのですが、やっぱり、ウィークポイントというのはありまして、例えばシールドされるともう好きだらけ。その他にも実は投げられたりします。とにかくワンダーウィングが何枚残ってるかということを把握しておくことや、対戦する側でちゃんと対策を取っておくこと、意識をしておくことはとても大事なので、ここは覚えておいていただければと思います。次にショックジャンプです。原作にもあったジャンプパッドを使ってジャンプする技ですね。特徴がいくつかあります。まずこのジャンプパッドは結構なので回避しつつ逃げることができる。あと上必殺技、上昇必殺技としてとても珍しいのですが、ジャンプした後空中ジャンプとかができたりするんですね。空中ジャンプ回数は2回とかになります。なので、落下をしようとした時に1、空中回避みたいなものを使ったりすると、すごく普及度合いが増せると思います。ちなみにショックジャンプはボタンを押す長さで、その高さが変わってきます。ちょっと違いがありますよね。そして下必殺技はおけつ卵です。おけつからポンと爆弾を吐くと爆弾エクですね。これひねくれた飛び道具で、なんと後ろの方にしか打てません。そしてさらに爆弾エッグの形がフットボール状になっているために、そのポンポン飛ぶ軌跡というのはまちまちだったりするんですね。そして一定時間後に爆発することになっています。比較的牽制に向いているものだと思います。これアイテム扱いなので、こう拾って投げたりすることもできます。相手に投げつけられることもあるかもしれないです。ただ爆発するまでの時間というのは比較的短いので、拾われたとしてもお互いにちゃんと投げないとすぐに爆発してしまうみたいなことになりますね。いろいろとユニークな使い方ができるものだと思います。というそして最後の切り札はジンジョネーター。ジンジョネーターは原作でグランチルダにとどめを刺したものですけどね。Exactamente. それが、es como la referencia, ¿no? El final del juego del primero. Exactamente. Me encanta. 専用ステージはクルクル山です。海外では実はスパイラルマウンテンなんて言うんですけどね。見ての通りこう下の方にちょっと螺旋状になってるような山になっています。それが回転の表示が出てくると。Va a rotar para que veas todos los. ¡Nanto, Mavaru! ¡Wow! Me encanta. Por el modo 7. Sumabra no Ruru no Naka de Mokiwa. Y arrastro los pies. Tokushu stage, ¿ves? Item が a ても他のものが Tónica de Mokiwa. Maru koto niyotte, con la sensación de que se puede caminar abajo. ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tan abajo puedo hacer? ¿Qué punto no tomo? Cavate Kurun, ¿ves? Por lo menos está de shock. Tokidoki, こういう足場が発生することもあります。グランチルダの砦がある角度では、橋がかかるようなこともあります。ファイターの説明もステージの説明もある程度やりましたし、これから実践的に対戦をしてみようと思います。今回の対戦はなんと2対1のチームバトルでやることにします。ドンキーコング、ディディーコング対、バンジョーカズイ。あれということは、実はこっちは2人 ?2 人いるから安心だ。いや、そんなことはないですけど、絶対。
11% la granada. Ah, me gusta. Es como Falco. こういう前後に出す球もこういう時にはやっぱり。あとバンジョ&カズイは、カズイのおかげで比較的範囲が広い技が多いですね。そういうのもうまく駆使して相手を圧倒していきましょう。簡単。そして相手も一応ありでやってます。オーラレ、アロゾス。いいんじゃないですか、今のところ。相手もありということは、相手は2回取る機会がありますし、 切り札なんかもチャージ切り札オンになっていますから、相手は2回出すことができるということですよね。だからとても不利なんですが、なんとか頑張りたいなと思ったりします。ワンダーウィングあと2回。きょうはアルバロ。 メグスタ、メグスタ、エルモブセット。おっと、ちゃんといろんな技の紹介をしていかないといけないですね。引き打ち、引き打ち、引き打ち。相手。ああ、やるのかな、これ。空中前で。 これあげる。今だ。そして、いいよ。あ、テスクターセルかな、パラ。パケでペグ。これで一人減ったら楽になるぞ。せっかくだから切り札を使いたいけど、ちょっと難しいかな。お、いいですよ。入ってるわ。ブーン。 Sí, está chingón. Está lleno de detalles, ¿no? Es lo que más me gusta de justamente toda esta explicación. No, y bueno, siempre se caracteriza, ¿no? Smash también de estar lleno de detalles. Me encanta también la dirección de arte, ¿eh? O sea, está increíble. Cameos, ahí está Mumbo y estaba Bottles. Ahí está Grutilda. これはバンジョーカズイ1ではイワの中に封印されてしまうというかわいそうな人ですね。でも、これは、赤ら地方で妹のブレンチルダからはいろいろなエピソードを聞くことができます。これはモグラのボトルズですね。これは、モグラのボトルズですね。一番最初に乗っけから殺されてしまうというかわいそうな人です。バンジョーカズイの親友ということになりますかね。 はい、次マンボジャンボです。グランチルダにマジックドクロをみんな取られたかわいそうな人ですね。この人は、ゲームの途中ではいろいろな手助けをしてくれることになります。おっと、チューティーがいました。わかりますかね、この下の方に走っています。<笑>こんなに小さく、しかもちょっとしか見えないんですけどね。特別にアップにしてお見せしますと、 こんなクオリティです。あんなに小さいのに。もうこれだけでアクションゲーム作れるんじゃないかなってクオリティですけどね。なぜか畑を荒らしていたりします。そのうち帰っていくという。だけどこうしてみるとのどかなんですけどね、かわいそうな中では一番かわいそうな人です。バンジョー1のゲームオーバーを見たらとても望ましいことがわかると思います。あれ、家に帰らないのかな、これ。おっと、尋常出ました。これは尋常ネーターのゲームの時にも少しずつお供していましたけどね。いろいろな色合いの人がいて、ブランチルダの8個に隠されてしまうという。ブランチルダ、ペンセクテネアンのアルゴン、隠されてしまうという。アルゴンアクシオンネルファーを、ペガーラの、ペガーラの、そして背景にプアプアと浮いてる人がいますね。あ、ロス、ロスエネミゴスの。いわゆるザコキャラに相当するんですが、ポキャラの、ポキャラの、ポキ
くるくる山の音楽を担当していただいたのはグラント・カーク・ホープさん。オリジナルのバンジョー&カズイの大冒険で音楽を y puso varias ¿no? de las canciones adentro de esa misma como son un poco rico実はいろいろな音楽家さんにお願いをしてきたわけですが海外の音楽家さんにお願いするのは初めてだったりしますディレクションの問題で、なかなか言うことが伝わるかどうかっていうのは不安だったんですけど見事にいい仕事をしていただきましたそして今回の音楽のリストがこちらになりますそれぞれ、新規アレンジについては対戦のイメージに合わせるための工夫をいろいろ施しています。マズモンスターマンションケポシトロポエンベレネルカナルドマルワンアップ。バンジョー&カズイと一緒に、アップデートもなされます。その時に、まあ、スマブラってこういうのもなんですけどとても売れたんですね。オビアメンテノアベルスピリトスエサスコサス。それで、サービスで、ご愛顧感謝の気持ちで、マイクロソフトの最後のゲームモードを一つ追加しました。とりあえずこれを遊んでみますのでご覧ください。ポタ jugar。しますのでご覧ください。otra vez。はいこれです。ay no estaba el costal el costal。そしてこのバットでこっちじゃなくて。Ya tiene nueva animación. はい、飛びました。高い。ちょっと高く飛びすぎていますね。ホームランコンテスト。ホームランコンテストの復活です。今までのシリーズのホームランコンテストよりもだいぶいろいろなところがパワーアップしたので、ぜひお楽しみください。Se la jaleation un poco, pero está divertido. 300キロぐらい。Se agradece. これは東京名古屋間ぐらいだと思いますね。Me gustaba mucho jugar ese modo. 透明高速を使った状態でしょうか。実はこれ2人用も楽しむことができます。はい、2人で遊びます。2人でダメージを貯める、貯める、貯めまくる。セガナゴマサコレ。そこそこかな。よっと。違う。こうやって遊ぶんじゃないですね2人で遊ぶっていうのはあくまで、お友達2人で遊ぶという意味であって2人のファイターを1人で遊ぶというわけではないです皆さんはお友達と遊んでください como en el Chavo del Ocho. みんなの投稿ではミーファイターが、カスタマイズされていろいろな方から投稿されていると思いますが今までは必殺技をカスタマイズできないので少し使いにくいところがありましたこれからは自由に必殺技をカスタマイズできるようになりました見た目が良い B ファイターがいたら自由にダウンロードしていただいて自分好みの必殺技に設定して遊ぶことができるようになりますただし今までのバージョンでできた B ファイターには適用されず新しいバージョンから適用になりますので B ファイターを改めて、投稿していただくのも良いかと思いますいろいろな外見を持つミーファイターをぜひお楽しみくださいミーファイターも追加されますまずはこちらをご覧ください A ver Nuevos disfraces ¿Alguien usa los mismos? Es que hay tantos personajes Sí Malo ¡Ay, Güemón! Ese güey yo lo conozco Güemón, qué cool Sí, se parece. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Ah, este Protoman. Cero. Sí. Oh. Ándale. El equipo Rocket. No, pero en el videojuego. Ajá. Undertale. Órale. ¡Güemón! ¡Qué cool! ¡Ah!
pues estuvo cool, ¿no? Sácate las babuchas. 80 euros. 75 centavos de dólar. O sea, como 20 pesos. Undertale no Sanzu no costume ga tsuika sareru koto ni narimashita. Soshite sono Sanzu o kau to desu ne, nanto kyoku ga 1 kyoku tsuika saremasu. Sono koka kategori no you ni narimasu node, sochira de otanoshimi itadakimasu. Arenji o shite kudasatta no wa, nanto Undertale no seisakusha Toby Fox shi sono mono desu. Jitsuha Toby san ga uchi ni asobi ni kite 一緒にスマブラやったことはあるんですよ。実はすごく強かった。こういうゲスト系の中では一番強かったんじゃないかなと思います。2人でキャラクターをランダムにしてですね、勝敗率というか勝率はお互い五五五ぐらいだと。できるようなマントシコモラ着てない。むしろ負けていた方が知れないです。Parece que está haciendo un programa de risa. Un programa de risa. スクワートル。まもあかります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 ま
De mi parte, también obligado, Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 3. Se ve bonito, me gusta el Gomiluigi, así. El nombre que le pusieron está increíble, Gomiluigi. Pero bueno, ¿qué más? Y bueno, no presentaron mucho, pero es un juego que tendremos que tener sí o sí. Pokémon Sword, Pokémon Shield. Sí. Es juego obligado. El line-up de inicio de Super Nintendo está bien. Un poquito flojo, le faltó el Mario RPG, porque ya lo queremos jugar otra vez. Pues tiene Super Metroid. Tiene Super Metroid, que es mi juego favorito. Miren, aquí tiene está. Tiene A Link to the Past. Super Metroid, yay. A Link to the Past, Star Fox, etcétera, etcétera. Sí. Super Mario World, y hay varios juegos. Uno de Kirby, creo que era el Dream Land 3. Entonces, seguramente habrá muchos, y por supuesto, como sucede con el online, cada mes va a estar aumentando la lista de juegos, ¿no? Y seguramente en algún momento podremos ver Super Mario RPG, que ya lo queremos jugar de nuevo. Yo ya lo jugué otra vez. Digo, yo ya lo jugué y lo quiero jugar otra vez. Eso es lo que quiero. Y ya lo jugué otra vez. Y ya lo jugué otra vez. Ah, entonces, ¿para qué lo quieres? No, es cierto, yo no lo he jugado, entonces. Sí, se me antojó. Bueno, hace poquito, ¿no? Hace poquito te dije. Deberías de jugarte el Mario RPG. ¿Y qué te dije en ese sí, momento? No, dije, necesita estar en el online. Ajá, te dije. Hasta que esté en el online, y sí. Va a estar el Super Nintendo. Y chécate cómo. Digo, ya para cerrar esto y no extendernos tanto. ¿Te acuerdas que hicimos un video en Songomagen Geekeando en donde hablábamos de la patente de que Nintendo había patentado el control de Nintendo 64? Ajá. Uh-huh. No te que no te sorprenda que pronto veamos el Nintendo 64 Mini y de ahí se pase también a la online. ¿Tú crees que sea directo? Puede ser. Es que hacen mucho dinero con el, o sea, si ya hicieron mucho dinero con el de Nintendo y el de Super Nintendo, yo creo que sí lo van a hacer el Mini. Primero, y ya después lo van a lanzar en online. Yo creo que ya tendrían chance de sacar Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie. Sí, yo también. Pero bueno, ¿te parece bien si cerramos? ¿Cerramos o algo que quieran decir en el chat? Sí, platiquen con nosotros. De despedirnos. Antes de despedirnos, la verdad es que ya estamos con la mira puesta. A ver, vamos a ver los anteriores. Preguntan que si tu música tiene derechos de autor, Pepsi Man. Pepsi Man, mi música, no. No siempre. No siempre. A ver, ¿puedes explicar un poco por qué no siempre? Porque los derechos de autor muchas veces los tienen las empresas que tienen los derechos de las canciones originales, pero no muchas veces las reclaman. De acuerdo. Entonces, a veces sí, a veces no. Y bueno, vamos a ver qué más. ¿Dónde está mi Monster Hunter Generations Ultimate para 3DS? Yo creo que 3DS ya se murió. Ok. De acuerdo. Yo creo que 3DS ya se murió. Pues bueno, no sé si alguien más quiere saludarnos. Yair, muchas gracias por estar aquí. Klaus seguramente ya se fue, pero le mandamos un saludo. Un saludo. Matías. Banjo. El spam a Microsoft y Sakurai, sí, por favor. Redshete HD. ¿Cómo se pronuncia Redshit? Ajá. HD, ¿qué pasa con mi remake de Super Mario Sunshine? Pues no, ya estamos platicando eso. Es que hubo una... Macrosama, gracias. Hubo un rumor. Ajá, de que iban. Porque en el Treehouse de L3, en la mesa... Había una sandía, y estaba un Mario ahí. Y la sandía, evidentemente, para los que jugamos Super Mario Sunshine, pues es una arma importante. Bueno, es un ítem importante, ¿no? Y después se... fueron a video de videojuego y así regresaron. Uh-huh. Y ya en vez de una sandía vi una piña. Uh-huh. Entonces también la piña es... Sí, también. Entonces, y después subieron un tweet donde decía que Mario, que qué relajante sunshine, ¿no? Las vacaciones bajo la luz del sol. Exactamente. Bajo el sunshine. Entonces ya todo el mundo se emocionó, pero yo creo que... Yo creo que todavía no es momento para mostrar algo. Ahorita algo nuevo, así que digas que para 2020... Es que hay un chorro de juegos ya anunciados, ¿no? Ajá, es que ahorita el foco de Nintendo es que el fin de año, ¿no?
Por eso la gran mayoría de los juegos que vimos hoy están pautados para fin de año. Y es que no les gusta que suceda lo que le pasó a Sony con Final Fantasy VII, ¿no? Que lo anunciaron y ya van que... Lo anunciaron en el 2017. Lo anunciaron antes de que lanzaran la consola, ¿no? En el 2015. Yo me acuerdo haberme comprado la consola porque iba a jugar Final Fantasy VII. Ya va a salir para la próxima. Ya va a salir, ya ni siquiera... No he comprado ningún juego, era el único que quería jugar y tengo ahí la consola arrumbada. Algo así me pasó con Breath of the Wild. ¿Ah, sí? Que me compré el Wii U. Ajá. Para jugar Breath of the Wild. Pues sí, salió Breath of the Wild para Wii U. O sea, sí, pero salió a final de consola y salió el Switch también con Breath of the Wild. Sí, entonces. Pero bueno, mínimo salió, ¿no? Ahora ya me iba a salir para Play 4, ¿no? Tú ahorita me acabas de decir y ya va a salir hasta la siguiente generación de consolas. Es que no sabemos. Como son. ¿Para cómo son en Sony? No, pero ya tiene fecha, ¿no? Ya tiene fecha de lanzamiento. En PlayStation 4. Ah, sí, creo que sí. Sí, cierto. Lo anunciaron en el. Ya tiene fecha de lanzamiento. Pues bueno. Eso es todo por nuestra parte. Si estás viendo esto en vivo, pues te agradecemos mucho en el chat. Si estás viendo esto en la retransmisión en el canal de Songomag, por supuesto te invitamos a que le des un buen clic en el botón de subscribe en la parte de aquí abajito. Aquí abajito, aquí mira, ahí debería de estar, por aquí abajo. La suscripción es el botón que está en la parte de abajo, pero... Aquí en Songomag pues, también ponemos la bolita que debe de estar ahora por acá. Ya está apareciendo y por supuesto vean el contenido que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes. La música. No tenemos música en este video. Es cortesía de Gran Kirchhoff. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, Omar. Yo soy Songo, arroba Songo Daniel. Y quédense aquí en Songomag. Muchísimas gracias. Ya saben que aquí en Songomag. Pensé que no sé ni cómo se apaga esto. Olvídenlo de la bolita, ¿eh? Recuerden que aquí en Songomag puro pinche power. Eso es. Se tardó.